Hola, hola, youtuberos. Habla Sigmaster. Vamos a empezar con la primer parte de esta video guía de Limbo. Pulsamos una tecla. Este fantástico juego, ya se los había yo mencionado en el video anterior. Pues aquí es donde empezamos, en medio de un bosque, dormidos. Para despertar a nuestro personaje, simplemente pulsamos una tecla. Y pues nada, despierta. Esperamos a que despierte. Esta guía mostraré pues la mayor parte de secretos que me acuerde, porque realmente no me acuerdo de cada uno de ellos, pero tratar de encontrarlos todos. Pues para empezar, los controles son muy sencillos, son solo las flechas del teclado, derecha, izquierda, arriba para saltar, abajo. No tiene acción en este momento porque no vamos a bajar. Y la tecla control, que es para cualquier acción, para interactuar con los objetos y otras cosas, pero en ese momento igual no tenemos objeto con que interactuar y no nos sirve. Ahora, antes de empezar, vamos a encontrar nuestro primer secreto, primero de todos y el más fácil, que sería este camino. Los secretos son estos huevecillos, que no sé si podrán oír ahí cuando suena cuando los piso, como que estemos pisando una cucaracha. Tripa de cucaracha. Entonces, pues nada, empezamos nuestro juego recorriendo. Pues sí, como había dicho, el ambiente un poco tétrico, misterioso, no sé. Digamos, con cuidado los picos, y los picos, sí, nos ven. Y aquí está nuestro primer objeto con el que usamos control para interactuar. Esta carretilla, estamos aquí. Y nos vamos acá, bajamos la cuerda. Este juego pues al principio es muy sencillo, no parece tener ninguna gracia, pero realmente os aconsejo que lo prueben. Vamos allá. A veces recorrer y al bote. El bote se mueve solo, no hay, se mueve solo, no hay velas, no hay nada. ¿Dónde me llevan? ¿Dónde me llevan? Vamos. No veo nada. En el primer video, en el de el review, o la revisión, como quieran decirle, les hablé sobre los efectos de sonido. No sé si podrán escucharlo aquí. Ahí, cuando empezamos el agua. Pepe, el bote viene para acá. El bote, porque el personaje es tan enano que no alcanza, entonces necesitamos ayuda del bote. Vamos para acá, exacto. Subimos una especie de enredadera, no sé. Vamos, se cae. Vamos a ver. Este juego pues la verdad a veces es muy interesante, porque a veces trae cosas que uno no se imagina. Por ejemplo, está el primer trampedoso. Eso es. Saltémosla, porque si no nos matamos. Eso, uno, y eso. ¡No! Bueno, ya les decía de morir decapitado por una trampa de oso. Bueno, intentémoslo de nuevo. Vamos allá. Dejamos la trampa para acá. Vamos, uno, y nos vamos, dos, eso. Bueno, como les decía, este juego trae muchas situaciones donde pasan cosas que no nos esperamos que pasen. Bueno, aquí la situación es subir por la cuerda y llegar hasta el otro lado, pero ese trozo de carne putrefacto no nos deja subir hasta allá. Así que vamos a tener que aquí. Bueno. Y ve, eso. Ahora cruzamos. Vamos, seguimos el camino. Seguimos. Aquí. Cuidado con el agua, si caen al agua. Ah, no, eso no es agua.
¡Ey! ¡La roca, la roca, la roca! Pues como les decía, a veces pasan cosas. Uno trata de predecir lo que va a pasar en el juego y todo, pero a veces uno piensa que va a pasar una cosa y la verdad es que no, pasa otra cosa. Nos engañan, no sé. Estamos aquí. ¿Qué hay aquí? Ah, sí, aquí está nuestro segundo secreto. Vamos por la caja que está aquí. Vamos a gas. Vamos a por la caja. Tienen que tener cuidado al subirse porque si caen de un lugar muy alto, se mueren. Se quiebran. No sé. Quiero decirle. Y uno. Y dos. Vamos. Y salte. Vamos. Eso. Y saltan. Y saltan. Sí. Salta, salta, exactamente. Lo tiramos el tronco. ¿Qué te dice? Si se cae con el tronco no morimos. Ah, bueno, sí, estábamos hablando del segundo secreto. El segundo secreto es esa cuerda que está ahí entre las ramas. No sé si la podrán ver. Vamos a tratar de alcanzarla. Y ya. Ah, no la alcancé. Bueno, no. Vamos allá. Alcanza. A la. No, no, no importa. Vamos. La tercera la vencida. Eso. Ahora sí. Vamos a ver. Estamos encauzando nuestro segundo huesillo. Estos huesillos, pues, más que todo sirven para la versión de 360. De Xbox 360. Puesto que nos dan puntos. Bueno, recolectamos puntos, son logros. Y creo que sí, algo así como que si uno lo recolecta todos, pues le dan un logro final que hay que conseguir todos los huesillos primeros para lograr el último logro. Y ya está, lograr el último logro. Bueno. No empujen mucho el tronco porque si no se caen en el agua, pues se ahogan. So. Vamos. El principio es bastante fácil, normal, no hay nada. Una trampa de oso ahí. La primera vez yo creía, no, no, me daba miedo pasar porque creía que pasaba y pues que me caía encima, pero la verdad es que no, no pasa nada. Pues vamos allá y tener cuidado con la araña. No se acerque mucho. Pues la araña, la forma de derrotarla, les voy a mostrar, no se acerquen mucho, mucho a la araña, porque les voy a mostrar qué pasa si se acerca uno mucho. La golpean y uno no puede levantarse, no puede moverse. Y lo van a clavar y lo clavaron. Pues es todo para el pequeño aventurero. Bueno, la idea de cómo derrotar a esta araña es que nos ataque. Nos corremos. Impacta. Y si pueden oír el sonido de la trampa de oso al caerse en la segunda. En el segundo impacto. Oye, una vez que oyen ese sonido, pues vamos por la trampa. Vamos por la trampa y sube. Y la llevamos. La idea es hacer lo mismo que el impacto, nada más que impacte contra la trampa de osos. Hay uno. Va otro. Arañita, ven, ven, vente, vente, aquí estoy, vea. Bueno, que se quito, ¿no? Eso y pa. Quítense, en la tercera quítense una vez porque él va a tratar de alcanzarlos y si no se quitan, los matan. Pues veamos, aquí nada más. Y trata de ir. Está, ajá. Araña tonta. Vámonos. Sigamos nuestro camino. Vamos aquí. Vamos, no, ¿qué fue eso? Hola. Hola. Qué feo debe ser ser un niño, como que de 5 años y andar solo, un mundo lleno de
estas cosas. Parece que está pegajoso el lugar. Sí, y ya no puedo moverme. ¿Por qué no puedo moverme? Estoy encima y ahí viene la araña. Ahí viene la araña y no puedo moverme. No viene, viene. Bueno, la verdad es que arañita, lo de la vez pasada no fue personal. La verdad es que no había paso y tenía que hacer algo. Bueno, la cosa es que esta araña nos encierra en una asquerosa telaraña. Qué asco, nunca han sentido así cuando se les pega una telaraña. Y qué asco, no sé. Ahora estar envuelto en, como un capullo, como un gusano, debe ser asqueroso. Bueno, hasta aquí, más o menos, por cuestiones de tiempo, hasta aquí más o menos dejaré el primer video. La primera parte de esta guía de Limbo. Y pues nada, nos vemos en el próximo, en la parte 2. Chao.